Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Deportes Uncomo. Mi nombre es Chris y en el vídeo de hoy vamos a realizar una rutina de flexibilidad para principiantes. Estos ejercicios os van a ayudar a mejorar el rango de movilidad, además de ayudaros a prevenir y evitar lesiones. Y sin más, vamos allá con los ejercicios. Primer ejercicio, nos plegamos hacia adelante intentando tocar la punta de los pies. Si no llegamos, nos podemos ayudar de este bloque y el ejercicio será un poquito más sencillo. Llevamos la cadera un poquito hacia atrás en anteversión, notando cómo trabajamos la parte posterior de las piernas. Muy bien, descansamos y nos preparamos para el siguiente ejercicio. Nos sentamos, pies ligeramente abiertos y alargamos el cuerpo lo máximo que podamos, 30 segundos. Siguiente ejercicio, nos tumbamos, doblamos una pierna, estiramos la otra y con la ayuda de una goma tiramos. Tenemos que intentar que la rodilla no se doble y que esté lo más estirada posible. Si no llegamos hasta esta posición, no hay problema, podemos realizarlo de esta manera y cada vez intentar tirar un poquito más. Realizamos el mismo ejercicio, pero con la otra pierna. Nos incorporamos y ahora vamos a realizar el espagat con la ayuda de los bloques. En este ejercicio vamos a trabajar la flexibilidad de isquios y el psoas. Podemos hacerlo de esta manera o cada vez podemos intentar ampliar un poquito más el movimiento. Nos incorporamos y nos preparamos para hacer el ejercicio con la otra pierna. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo. Si queréis ver más vídeos de flexibilidad, os invito a que me sigáis en mi canal de YouTube y también en Instagram como Cristi Miró. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!